Ahora estamos esperando el ingreso del nuevo ministro de Economía que viene aquí a jurar. Está todo atrasado, también hay mucho tránsito por aquí, ya han ingresado por donde estamos nosotros sobre Rivadavia, muchos funcionarios, también sindicalistas. Y sobre todo, mira, vamos a girar un poco porque hay mucha gente acá que ha venido a los gritos, a los insultos, hasta algunos han golpeado directamente los autos de los distintos funcionarios y ministros que ingresan aquí. Hay un grupo de antivacunas. Bueno, hay absolutamente de todo aquí en la puerta de la Casa Rosada. Lamentablemente, Casa Militar, bueno, no hace nada, no hay un vallado dispuesto. Perdón, me voy a mover porque me están gritando con el megáfono al oído y no puedo escuchar. No sé si se mete el audio también acá por el micrófono, pero lo cierto es que está a menos de una cuadra, según nos informan, Sergio Massa. Lo vamos a ver ingresar por aquí, por donde estamos trabajando en estos momentos. Ha ingresado aquí diputados, ingresó Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos. También ingresó la nueva presidenta hace más de media hora de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Y ahí, si mal no veo, a ver, una vez que pase este colectivo, vamos a poder ver a Sergio Massa, me parece. Ahí está, en esta camioneta. Vení, vamos a ver si lo podemos, vamos a correr un poco. Acá lo van a ver a Sergio Massa, que está llegando. Acá está, Sergio Massa, por ingresar. Vamos a ver si habla, si dice algo. Acá lo pueden ver. Bueno, ahí está. ¿Cómo le va? ¿Alguna...? Mirá, le abrieron la ventana. Uy, es un caos. Mirá, le están golpeando toda la camioneta a Sergio Massa. Es increíble lo que ocurre en estos momentos. Hay un caos en el ingreso. Casa Militar, que hace lo que puede, que está ajena al lugar. Sinceramente, es un caos lo que está ocurriendo. Mirá, golpean todos los autos, Pablo. Vos lo estás viendo en estos momentos. Y ahí finalmente logra ingresar Sergio Massa. Mirá, le abollaron el baúl a este auto. Mirá, le continúa. Casa Militar tiene que frenar a la gente para que no ingrese a la Casa Rosada. Bueno, continúan los disturbios acá. El mal humor de la gente, el enojo. No sabemos qué ha pasado, pero... a ver, bueno, ingresó finalmente Sergio Massa recién. Mirá, nos habían sacado del cubo, no lo tenía, ahora lo encontramos en el piso. Pero bueno, está pasando absolutamente todo, están increpando a periodistas ahora. Bueno, pará. Bueno, acá se pone... a ver, sinceramente debería haber más oficiales acá custodiando el lugar, sin embargo, esto no ha ocurrido. Ahora están tratando de calmar las propias personas que habían venido aquí a protestar, se calman entre ellos. Ahora sí, bueno, llegan algunos oficiales de la policía de la ciudad. Todo esto cuando Massa ingresó hace un minuto nada más. Bueno, empiezan los insultos acá también, algunos empiezan a increpar a algunos periodistas. Mientras continúan también, mirá, siguen golpeando a los autos. Vos mirá eso, mirá lo que es la imagen esta. Están tratando de ingresar y le gritan absolutamente de todo. Mirá cómo le golpean los autos, los tratan de frenar. Bueno, a ver. Insultos absolutamente de todo a cada uno de los que ingresa acá a la Casa Rosada, ¿no? Bueno, aparentemente se ha calmado un poco la situación en estos momentos. Bueno, y ahora empiezan obviamente los gritos y los cantos. Bueno, ahí empiezan a gritar que se vayan todos en estos momentos. Bueno. Y mirá, empiezan a tapar directamente lo que es el ingreso por Rivadavia, sí. Pablo. Sí, son un grupo de manifestantes exaltados, ¿no? No sé cuántos habrá. Realmente, Diego, revela un poco dos cosas. Que esto es un verdadero circo, ¿no? Mirá cómo le... Que se ha montado alrededor de esto un verdadero circo. Un circo que estamos transmitiendo en vivo y en directo, ¿no? La verdad que la Argentina, y lejos de darle la razón a los más exaltados, la Argentina se ha convertido en un circo pobre, ¿Viste los circos que daban vuelta por los pueblos, que apenas tenían un par de números, raídos? Bueno, eso es la Argentina. La Argentina es su clase política, la Argentina es un gobierno que se robó las vacunas, la Argentina es
una clase política que todavía no da respuestas a su población. Exaltado, gente que no llega a fin de mes, una economía bloqueada. Estaba por decir que Massa iba rumbo a sentarse metafóricamente en una silla eléctrica. El Ministerio de Economía de la Argentina, desde hace bastantes años, es una silla eléctrica. Nadie ha salido bien de un Ministerio de Economía. Massa, en el último gesto político audaz, el último, digo, el más reciente, decide sentarse en la silla eléctrica en el peor momento de la economía desde hace cuánto. No sé, desde la hiperinflación para aquí. Hola, Manu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿No? Bueno, no sé de cuál, pero que es uno de los peores momentos económicos de la historia argentina, que no te quepan duda. Es muy difícil trazar los parangones, ¿no? Pero porque se combinan elementos. Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo buenas va, tardes. Pablo? Muy buenas tardes. Se combinan elementos del previos al 89, se combinan elementos del año 2001, dinámicas políticas que se parecen al 2001, paradójicamente.